trabajo vivo. Es la categoría generadora de todas las categorías a un nivel epistemológico. Esa es la subjetividad del trabajador. Y no tengo acá el texto porque está escrito, pero Marx dice, antes del contrato está el propietario del trabajo y el propietario del dinero, cara a cara. Y entonces, negativamente, el propietario del trabajo no tiene nada. Yo le digo siempre a la gente, viene de Oaxaca. Y entonces, ni tiene medios de producción, ni tiene dinero, no tiene nada, está desnudo. Y porque es un pobre, y él usa la palabra pauper en latín, antes de ser clase, el que vende su corporalidad para hacer trabajo asalariado es un pobre. Pauper ante festum, dice Marx, antes de la clase y de la lucha de clases, es un pobre. Si no hubiera pobres, no había capital. El pobre debe venderse porque se muere de hambre si no se le paga, porque le han destruido el modo de producción anterior y no hay autoproducción. Acaba de llegar al Distrito Federal o consigue trabajo. Miren qué paradójico, el patrón es el que da trabajo. ¿Cómo que da trabajo si el trabajo es el obrero? Hasta se ha apropiado de eso. El patrón lo que le da es posibilidad de ejercer el trabajo, pero no le da trabajo. Y bien, es negativamente un pobre, absolute Armut, dice Marx, el pobre absoluto. Y un colega me había criticado porque yo hablaba del pobre y me decía, es un concepto místico. Pues Marx será místico. Pobre negativamente, pero positivamente, negativamente, pobre. No tiene nada. Pero positivamente, dice Marx, es la fuente creadora del valor, de la nada del capital. Y yo me quedo con la boca abierta. ¿Cómo está usando esas palabras? Schöpfung, creación, aus nichts, de la nada. Me suena metafísica y además hebrea. Creación de la nada. En el plus tiempo, de plus trabajo, el trabajo vivo crea valor de la nada del capital. No produce ni reproduce. Y yo estaba en el marxista-leninista y les he dicho, había una reunión entre 7 editores de Marx, en alemán, desde los inéditos. No estoy hablando de profesores que comentan a Marx. Estoy hablando de los editores en alemán de Marx, de los manuscritos. Tengo tomos que me los regalaron con la firma del vicepresidente del marxista-leninista de Berlín ante la perestroika. Le dije, ustedes saben que el trabajo vivo no es la fuerza de trabajo. Y la fuerza del trabajo tiene valor, pero el trabajo vivo no tiene valor porque es la creadora del valor. ¿Cómo está eso? Y empezamos a discutir. Yo saqué el tomo en alemán que ellos editaban, lo leímos, está bien, ¿no? El trabajo no tiene valor porque es la fuente creadora del valor, mientras que la fuerza de trabajo sí tiene valor. Me lo aceptaron y dijeron, bueno, nosotros publicamos a Marx, pero tenemos que seguir trabajando. Pero cuando les planteé el segundo tema, y lo planteo ahora, cuando Marx dice que en el tiempo necesario social, el trabajador reproduce el valor del salario. Y usa la palabra reproducción. Pero cuando pone en el plus tiempo de plus trabajo, plus valor, no produce ni reproduce, usa otra palabra. Crea valor de la nada. Dije, ay, chale, salió el judío. Le salió el semita, que habla de la creación de la nada. Fufa, parece un teólogo. Sí, señores, un teólogo. Marx. En eso es que discutimos con Michel Levy, que estuvo aquí.
hablando de Walter Benjamin. Leví es un ateo, judío, marxista, conocedor de Marx. Estamos de acuerdo. Y yo he escrito un tomo sobre las metáforas teológicas de Marx. Mire qué escándalo en la Facultad de Economía. Dice Moloch en el tercer tomo, capital financiero, que es el capital propiamente dicho, que saca dinero de dinero, es un ídolo al que se inmola la gente, Moloch. ¿Y quién era Moloch? Moloch era un dios fenicio al que había que ofrecerle en sacrificio, en Biblos, Sidón, al hijo primogénito. Y entonces cuando se le muere Edgar, a Marx le escribe a Engels, una víctima más del ídolo. Miren el inconsciente metafórico de Marx, teológico. Mi hijo es una víctima a Moloch, porque Moloch aceptaba que los ricos compraran un hijo del pobre y lo inmolaran en lugar de su primogénito. Era un dios muy particular. Y como Marx era un pobre, dice, los ricos me lo han comprado y ahora está inmolado. Se murió de una pulmonía de frío porque no tenía para pagarle la calefacción. Hay que leer a Marx de otra manera. Pero no quiero darles el curso que nos llevó 16 semestres. Y son 5 tomos. Y ya me extendí demasiado. Voy a responder a la primera pregunta, comenzar el diálogo, porque hay 4 objeciones, pero voy a tomar la primera, porque si les tomo las 4, pues esto se transforma en un semestre y sería muy largo, pero tenemos que hacerlo. Me gustó la expresión de Luis cuando dijo el eurocentrismo paradójico, y se refirió a toda esta problemática de Günter Frank, que dice, estamos en un sistema de 5.000 años. Cuando yo escuché la primera vez eso de Günter Frank y lo discutí con él personalmente, me pareció un poco extraño esa fecha. Pero después ya, corroborándola en la historia, efectivamente hace 5.000 años que hubieron las primeras dinastías egipcias, y ya en el mundo mesopotámico hacía un rato que había ciudades y había sistemas económicos. Por ejemplo, nosotros tenemos una semana de 7 días. Eso viene de Babilonia. No es cualquier cosa. Entonces, tenemos elementos sin saberlo que nos vienen de muy lejos. No significa que yo haya dicho que el capitalismo tiene 5.000 años. Yo he dicho que puede haber capital desde hace 5.000 años. Y se dijo muy bien, pareciera que estás proyectando un concepto actual al pasado. No, yo leo los textos. Un texto semita del segundo siglo antes de la era común, hace 22 siglos, dice lo siguiente, y es un texto muy importante, porque es el texto que leyó Bartolomé de las Casas en 1514, 2 años antes del príncipe de Maquiavelo, 3 años antes de la reforma protestante que vamos a festejar ahora el 500 aniversario en el 2017. Bartolomé Las Casas critica el proyecto colonialista en 1514. Y es el primer pensador anticolonial cuando nació el colonialismo. A lo interesante que Bartolomé Las Casas lee un texto semita. Estaba en la ciudad de Santi Espíritu, que era un pueblito de 20 personas, en Cuba. Es decir, que el pensamiento crítico antimoderno empieza en Cuba. Y en un congreso de filósofos del Caribe, yo digo, la filosofía moderna empezó en Cuba, no Descartes, en Ámsterdam. Porque fue el lugar donde los europeos chocaron con lo desconocido y se preguntaron, ¿esta gente acá, estos indios, son humanos? Y eso fue una pregunta filosófica. Y Ginés de Púlveda dice, desde Aristóteles, pues son por naturaleza esclavos, y si han sido racionales, se han vuelto bestiales por sus costumbres,
Y ya respondieron que se han vuelto bestiales por sus costumbres, y entonces eso ya lo aceptó toda la modernidad en los últimos 500 años, está por hecho, que el mundo colonial es un mundo de seres destituidos de la humanidad. Y por eso nosotros cuando vamos a Estados Unidos somos un latino. Yo he sido profesor en Harvard, no alumno, no he ido a estudiar a Harvard, he sido profesor. Y cuando me hicieron llenar la ficha de profesor, había una pregunta muy extraña, etnicidad, no me preguntaban raza porque queda feo, y entonces decía blanco, decía black, decía nativo y decía latino, en ese orden. Entonces le pregunto a la señorita, ¿y yo qué soy? La secretaria, ¿no? Yo podría poner blanco, pero como mi inglés es medio Spanglish, aunque era profesor en Harvard, me dijo, póngase ahí en latino, el cuarto. Es decir, quedé destituido a la subhumanidad. Y Bartolomé Lacasa leyó un texto semita que decía lo siguiente, miren qué texto. Ofrecer a Dios un bien robado a los pobres es matar al hijo en presencia de su padre. El que no paga el justo salario derrama sangre. Entonces, él es un cura y va a hacer un sacrificio a Dios. Le iba a ofrecer pan y le iba a decir, acepta este pan que te ofrezco en sacrificio. Pero el texto dice, el que ofrece a Dios un bien robado al pobre, y él le había robado a los indios en la encomienda su trabajo para producir el trigo con la que producía el pan que le está ofreciendo a Dios, es como matar al hijo en presencia de su padre. O es decir, es como matar al indio. Y entonces aquel otro no era un dios, era un fetiche. ¡Buah! Y el que no paga el justo salario derrama sangre. Y Marx dice, la circulación del valor en el capital es blood circulación, es circulación de sangre. ¿Por qué? Porque para los semitas la sangre era donde estaba la vida. Y la circulación de valor en el capital es circulación de vida humana objetivada. Y el texto simbólico dice, el que no paga el justo salario derrama sangre. Ahí simbólicamente, y no de una manera estricta ni científica, se está hablando de la derrame de sangre cuando no se paga el justo salario. Desde que hay salario, hay plusvalor. Pero no plusvalor capitalista, sino de un estado primitivo del capital. Y entonces ahí empezaría una discusión. Desde que hay salario, hay ganancia y hay excedente. Y el manejo del excedente por un grupo de gente trabaja con el bien común en manos de una minoría. Y esto fue hace ya 5.000 años. Me decía Samir Amin personalmente, el primer estado de la historia humana en serio es el egipcio. Hace 5.000 años. No vamos a creer que el Estado es moderno, pero el Estado moderno es moderno. O es decir, que el Estado transustanciado, diría Marx, y subsumido en la modernidad. El capital subsumido en el capitalismo como totalidad hace cambiar el sentido del capital mismo. Y por lo tanto, el salario y también de plusvalor. Pero ya hay plusvalor antes. Porque este texto simbólico lo está indicando. Derrama sangre el que no paga el justo salario. O es decir, cuidado, que podemos caer en lo que Edward Said llama orientalismo. El colega dice, hay una concepción civilizatoria en el Oriente. ¿Cierto? Y entonces Edward Said diría,
No existe el Oriente. Hay China, que no es para nada el Indostán, la India, que no tiene nada que ver con el mundo musulmán. Entonces, el Oriente es una figura eurocéntrica ya, digo yo, para empezar el debate. Tú mismo, al decirme que el Oriente tiene un proyecto civilizatorio, has caído en el orientalismo, por lo tanto en el occidentalismo que llama Oriente a todo lo otro. No, la China no es oriental, es China. Y la India no es oriental, es la India. Y estos sistemas son distintos, claro que son distintos. Pero podía haber salario, dinero y plusvalor. Pero no del capitalismo, ni moderno, sino en otro sentido. Pero ahora tenemos un libro que se llama The Great Divergence, sobre el momento en que la China y la Revolución Inglesa se separaron. Es sabido que la Revolución Industrial empezó en China mucho antes que Inglaterra. Hay un libro de Hobson que muestra que los aparatos, instrumentos que usó la revolución agrícola inglesa, uno por uno, existieron antes en China. Los chinos habían descubierto el acero en el siglo II y instalaron la primera fábrica de acero en Sheffield, Inglaterra, en el siglo, fin del siglo XVIII. Y Hobson, que es bisnieto del Hobson del imperialismo, en su libro actual, que de paso me lo regalaste tú, muestra cómo ingenieros chinos pusieron la primera fábrica de acero en Europa, en Sheffield. Y después la gente dice, se inventó la imprenta como un signo de la modernidad, 1486 Gutenberg, en Mainz, una ciudad alemana donde estuve 2 años estudiando, Maguncia. Pues en el siglo VIII los chinos inventaron la imprenta. En el VI, el papel. En el IX imprimían papel moneda. Y cuando llegó el récord mundial de Marco Polo a la China, porque fue un europeo llegó a la China, y de Bagdad salían cientos de caravanas que llegaban a la China. Pero llegó un europeo, Marco Polo. Cuando se lo metieron preso cuando volvió de la China, en Génova, no podía explicar a la gente cómo pagaban los chinos, porque pagan con una especie de... No sabía cómo se llamaba el papel. Los chinos pagaban con papel moneda en el siglo IX, 1000 años antes que Europa. Entonces, cuidado, tenemos que empezar a estudiar una historia con ojos realmente no eurocéntricos y no objetivar el capitalismo en el Oriente, de tal manera que el modo de producción asiático, ahí sí, mi querido Marx, en tu época no podía conocerse estos temas. Marx hasta el 67 era eurocéntrico. Y más, ¿cómo hablan de nosotros? Dice, Bolívar logró vencer en algunas veces a los españoles porque tenía algunos españoles traidores en su ejército, porque si era por los criollos hubiera sido vencido. Marx era eurocéntrico. En el 67 publica El Capital y le escribe a Engels, mira, unos rusos nos han leído, como diciendo, unos bárbaros, Danielson y su gente. Y entonces Danielson le escribe y le dice, mira, lo que usted dice no es válido para Rusia. ¿Cómo puede ser? Sí. Y entonces Marx, ¿qué hace? Era un tipo serio. Se pone a estudiar el ruso. Y en Londres, en Berlín, usted puede encontrar el cuaderno donde él estudiaba la gramática rusa, el verbo, los sustantivos, el diccionario, y Marx se puso a estudiar el ruso. Y al tercer cuaderno ya estaba leyendo los textos que Danielson le enviaba de los populistas. Y Marx le dio la razón a los populistas cuando Plejanov y la Sasulich, fundadores del Partido Comunista Ruso, le preguntaron, ¿es posible pasar de la Obshchina al socialismo? Y Engels decía, no, de la Obshchina, que era la tradición medieval, el medievo no existe, es eurocéntrico, pero no tengo tiempo,
tiene que pasar al capitalismo y de ahí al socialismo. Marx se puso a estudiar el tema, leyó Los Populistas, escribió 5 veces el texto para la Zasulich y le terminó diciendo: se puede pasar de los chinos al socialismo sin pasar por el capitalismo. La Zasulich recibió la carta de Marx, no era ya ortodoxa, la guardó en un cajón, nunca lo mostró, y se apareció en 1924, porque Marx no era gradualista de esta manera que iba a ser el Partido Comunista. Nunca dijo que había que pasar por el capitalismo para llegar al socialismo. Ni siquiera habla de que la esclavitud es primero, el feudalismo después y el capitalismo después. Lean ustedes la historia. Él habla de el modo de producción germánico. Y después habla antes del modo de producción greco-romano y no habla del esclavismo. Y no habla del feudalismo, sino en la última etapa. Entonces tiene una visión de la historia Marx, que no es la de Engels ni es la del comunismo posterior. Completamente distinta. Están los rúndices ya. Entonces cuando uno empieza a leer Marx, en serio, con una lupa, se da cuenta de pronto la distancia de esa invención que fue el marxismo-leninismo, que fue una ideología productivista de dominación staliniana. Miren que estoy duro. Y que es moderno. Y más moderno casi que el capitalismo. Miren la pretensión de Kantorovich de hacer una planificación de todo, hasta de un botón de la camisa. Ese es el racionalismo absoluto. Prever racionalmente toda la producción. Eso es más matemático y moderno que hasta el mercado. Cuidado, en 1921 nació el NEP, Nuevo Proyecto Económico, Política Económica. Eso no era todo el poder a los soviets, eso era anarquismo. Entonces Lenin debió pasar del anarquismo al socialismo real. Y el marxismo nunca se pudo cumplir. El demás queda en pie. Y ahora volvemos a Marx. Porque Marx es el más seria crítica al capitalismo hoy vigente. Entonces, yo podría hablar muy despacio sobre cómo pudo haber un capitalismo chino que no es el capitalismo inglés, pero ya produjo una revolución industrial. Y para los autores ahora se preguntan cuál fue la crisis de ese capitalismo, porque piensen, desde el siglo VI, VIII, hasta el 1800, el mercado más importante era el mercado chino-indostánico. Ahí era el 80% de los productos. Y el productos mundiales del mercado era la seda con la que se vestía toda la aristocracia, hasta en el África bantú, la seda para el vestido. Para comer se usaba la china, se dice en inglés. ¿Cómo se llama? Se me escapa ahora. ¿Porcelana? Porcelana. La aristocracia comía con la porcelana azul china. Y en México venía de Manila la porcelana que usaba el virrey, los obispos y la gente más adinerada, la porcelana. Y las especias. Eso era el contenido del mercado. Los portugueses y españoles hacían las conexiones, pero los productos que vendían eran chinos. ¿Y con qué lo compraban? Con la plata americana, cuando los europeos no podían vender a los chinos hasta 1800, nada. Porque los chinos estaban avanzados en tecnología mucho más que los europeos. Después los ingleses van a empezar a sacarle ventaja. Entonces, esto sería un buen discusión. Wallerstein, en la revista de él, en Binghamton, yo he sido profesor en Binghamton, cuando Gunther Frank escribió Re-Orient, le hizo una crítica devastadora. Dijo, esto de pensar que la China es importante era una invención de Gunther Frank, y le hizo una crítica.
Pero 3 años, 4 años después, le empezó a dar razón. Y miren ahora lo que pasa. Ahora empezamos a darnos cuenta que Günter Frank tenía razón. Los chinos se han despertado de un sueño tropical, una siestita de un siglo, 2 siglos. Hasta 1800 tenían el mercado mundial en sus manos. Y ahora están volviendo. No crean que es un milagro. Estaban mucho más avanzados que los europeos. Tenemos 8 tomos enormes sobre la historia de la tecnología en China y es asombroso. Hasta la máquina a vapor se basa en inventos chinos que tenían ya maquinaria para sacar el agua a 2.000 metros de profundidad en las minas. Y piensen ustedes que la porcelana suponía hornos de altísima temperatura. ¿Y qué decir la seda? Había más de 6 millones solamente de agricultores que tenían que cultivar la mora y después sacar los capullos e hilar los capullos, y en un dedal entraban metros de seda. Era una técnica fenomenal la del tejido. Pero los ingleses, en vez de situarse con la seda de la aristocracia, produjeron el textil de algodón que se producía en la India y desbancaron a los chinos, que tuvieron un problema, escasez de alimentos, y los obreros volvieron al campo. Mientras que Inglaterra pudo, gracias a su colonia norteamericana, tener alimento barato para la industrialización de Inglaterra, y los campesinos ingleses ya no podían vender sus productos porque eran más baratos los que venían de las colonias norteamericanas, y entonces los obreros se fueron acumulando y pudieron continuar la revolución industrial. En cambio, en China, los obreros tuvieron que volver al campo porque había una crisis alimentaria, y con eso el yen se vino todo abajo. Bien, son cuestiones a discutir. Hubo un capitalismo chino, no solamente un capital, pero distinto al europeo moderno, claro, porque el moderno está inspirado en el calvinismo, mientras que el chino va a estar inspirado en el confucianismo. Y entonces Max Weber, que dice el calvinismo origina el capitalismo europeo, no se le ocurrió que el confucianismo, y sobre todo el neoconfucianismo de Wang Yanming, va a lanzar el capitalismo hoy en Singapur, en Corea del Sur, en Formosa. Y el capitalismo no es de corte calvinista, sino confuciano. Y como no sabemos nada de Confucio, no nos damos cuenta que es otra concepción del trabajo, del mercado y de la competencia, lo que ellos tienen. Entonces, ahora sí que es difícil. Es un capitalismo chino que no es como el capitalismo europeo. Habría entonces que entrar muy en detalles para ver si realmente el capitalismo solo hubo en Inglaterra primero y en Europa en general. Pero que hubo capital antes, eso sí lo sostengo. Es un punto. En el libro yo muestro entonces que hay categorías como valor, valor de uso y valor de cambio, que ya existieron antes del capitalismo, pero sin embargo como acumulación de capital en un sentido distinto. Marx utiliza a Aristóteles muchísimo y cita los ejemplos de Aristóteles en el primer capítulo. Y valor de uso, que es un concepto aristotélico del primer libro de la política, valor de uso. El zapato sirve para aislar la planta sensible del suelo y tiene su utilidad con respecto a una necesidad. Pero cuando yo cambio zapatos por mesas, entonces ahora hay valor de cambio. Y eso, esa distinción la tiene Aristóteles, 4 siglo antes de Cristo o de la era común. ¿Cómo lo pudo pensar? Porque había salario, porque había gasterios y porque había una cierta acumulación de excedente que era la prehistoria del capital subsumido en el capitalismo. Yo sé que esto crea
urticaria. Pero es justamente para empezar a pensar las cosas de nuevo. Porque pensar que hay valor solo en el capitalismo, eso sí es eurocentrismo. Hubo antes, desde que el ser humano objetivó su vida en un producto. Pero el valor capitalista es distinto a todos los demás como sistema ya hegemónico, y cuando el capital es el que produce todas las mercancías del mercado, ahí entonces estamos en una situación completamente distinta. Bien, esto no es un seminario y no debe ser demasiado largo. Yo dije a los organizadores, voy a hablar 5 minutos, pero parece que soy siempre un poco locuaz y me usé más tiempo. Pero creo que este tipo de debates tenemos que establecerlo. Y justamente con el pensamiento de un gran colega, para mí el más estricto marxista que había en México, que es Bolívar Echeverría. Y el más estricto porque el hombre sabía alemán y se había expuesto a estudiar a Marx en sus fuentes. Pero el debate está si el capitalismo debe ser superado y la modernidad continúa, o el capitalismo es el sistema económico del etos moderno. Y esa es mi posición. Vamos a superar la modernidad con el capitalismo. Bolívar pensaba que la modernidad continúa. Tiene una visión optimista de la modernidad, aunque hay que cambiarla. Yo tengo una visión pesimista de la modernidad. Y ahí entonces tenemos que entrar al debate para unir, como dijo el colega, alianzas de pensamiento crítico hacia adelante. Y en vez de estar así en los salones criticando por abajo, mejor hacer un seminario sobre modernidad y capitalismo, y ahí lanzarnos a hablar.